La veeduría distrital entrega a esta hora un balance sobre la ejecución presupuestal de la administración del alcalde Petro. Ricardo, de nuevo con usted, ¿y qué dice la veedora del distrito sobre este asunto? Carolina, mire, pues en los próximos minutos la veedora distrital Adriana Córdoba, quien también nos acompaña acá en este momento, revelará que se lleva en los últimos 10 años la más baja ejecución por parte del distrito. La veedora me acompaña en este momento. De 11.9 billones, Carolina, de televidentes solo se han ejecutado 3.7, es decir, el 31%. Veedora, buenos días. La más baja ejecución en 10 años. Sí, señor, estamos en 31 de compromisos, es decir, lo que las entidades ya contratan, pero estamos más graves en giros, que es 14%, que es lo que ya cuando a uno le entregan el bien que contrató, empieza a girar pagos. Bueno, ¿cuál es la oficina o la secretaría o la entidad que menos ha ejecutado, donde más está el ICOPE? Pues sigue y persiste el tema de baja ejecución en la Secretaría de Movilidad, que tiene muy por debajo del promedio del 31, tiene 18% de ejecución comprometida. También está la Secretaría de Medio Ambiente, de las que están mejor, digamos, es Secretaría de Integración Social y Secretaría de Gobierno. Secretaría de Educación, que es la que tiene uno de los mayores presupuestos, también Educación tiene 36% de comprometido. Indudablemente, ¿quién pierde Bogotá? ¿Qué pasa con esta plata que no se llega a ejecutar? Pues lo que esperamos es que estamos en el... Esta es una evaluación de los 5 primeros meses, tenemos ese 31% en un buen manejo, implicaría que estuviéramos casi sobre el 45% y que a terminar el primer semestre estuviéramos más del 50%. Si Bogotá no hace unos ajustes en materia de los equipos, en materia de los procedimientos, y la administración se concentra en hacer buen seguimiento a la gestión meta por meta, día por día, pues podríamos llegar a una ejecución menor que la del año pasado, que terminó en 87%, y eso tiene consecuencias en que algunas cosas que queden contratadas se van a ir como reservas en el 2015, va a haber más presión en el presupuesto y pues son bienes que a la gente no se le entregan. Ya que según sus proyecciones esto es totalmente malo para la ciudad. Pues claro, tiene que ver mucho con que la ciudadanía que paga impuestos y que paga impuestos de manera cumplida no ve como la correlación con la eficiente que es ella pagando impuestos con lo eficiente que debe ser el distrito entregándole los bienes. Veedora, muchas gracias. Carolina, de información que tenemos entonces de última hora acá desde el centro de la capital del país. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. En Noticias del Mundo, los compañeros de los estudiantes muertos en el naufragio del ferry en Corea del Sur regresaron a clase luego de 2 meses del trágico accidente en el que perdieron la vida más de 200 jóvenes. Hoy volvieron al colegio los niños que sobrevivieron al naufragio del ferry Seúl, el peor desastre marítimo de Corea del Sur, donde murieron más de 300 personas, de los cuales 250 eran jóvenes estudiantes. Luego de más de 2 meses, los jóvenes regresan al Daewon, su colegio, de donde partieron 325 estudiantes y solo regresaron con vida 75. En las caras de estos jóvenes se ve el dolor de la pérdida de sus amigos y aseguran que no los olvidarán. Las personas que nos rodean siempre nos dicen, olvídate de eso y ánimo, pero nosotros nunca olvidaremos lo que pasó. Esperemos que al igual que nosotros, el país nunca olvide a nuestros amigos que murieron en el ferry. Este accidente marítimo ha dejado incalculables secuelas en los jóvenes, por lo que sus padres han pedido que los nombres de los sobrevivientes queden en reserva y contemplan cambiarlos de colegio. Nuestros niños regresan a este colegio después de 71 días, de donde salieron por un viaje escolar y regresan aquí con una experiencia horrible de hundimiento y de la pérdida de sus amigos y profesores. Este país se ha mostrado indignado por el accidente, que lo consideran una negligencia, y por la lenta reacción del gobierno. Actualmente las autoridades buscan a Jo Bo-won, el dueño del ferry Seúl.